Buenas tardes, soy David Crespo Neira y estas son las noticias más importantes del mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. A la par de las nuevas reducciones de restricciones por el COVID-19 en vigor, el gobierno israelí discutirá mañana la estrategia a seguir para la reapertura de escuelas en el país. Suman 201 muertes y 15.443 casos de coronavirus en Israel. Un total de 6.731 personas se han recuperado de la enfermedad y 133 se encuentran en estado grave. Una niña de 11 años se encuentra grave por complicaciones de COVID-19 en el Hospital Rambam de la ciudad de Haifa. Su estado de salud se deterioró en los últimos dos días. El dueño de un local en el mercado Mahane Yehuda de Jerusalén, cerrado por el COVID-19, se suicidó debido a presiones financieras por la crisis. El alcalde de Jerusalén lamentó el hecho y pidió por la reapertura del espacio. En medio de la crisis del COVID-19 y con críticas encima, el ministro de Salud israelí, Yaakov Litzman, confirmó que dejará el cargo para ocupar el de ministro de Construcción. El partido Avodá aprobó en votación el ingreso de su líder, Amir Peretz, al gobierno de unidad forjado entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz. En un mensaje a un organismo cristiano sionista, Netanyahu dijo estar confiado de que Donald Trump reconocerá la anexión israelí en Cisjordania dentro de algunos meses. En vísperas de Yom HaAtzmaut, la población actual de Israel es de cerca de 9.2 millones de personas, según datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas de Israel. El sentimiento de pertenencia de los judíos israelíes hacia su país registró un récord del 92.5%, el mayor en la última década, según una encuesta publicada hoy. Estas fueron las noticias más relevantes del mundo judío, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.